fecha, la fecha de coronación de Henry Pulcano, aquí, en el Juan María Traverso, en el Rosendo Hernández, claro está. Miren, son 10 las categorías de karting puntano. Resta definir el campeonato 5. Será espectacular. Entre esos 5, la categoría vedette del karting puntano. Como lo ves, claro está, la 125 libre e internacional. Señoras y señores, el pie derecho que va y viene. El semáforo rojo que pasa a verde. Ajústese los cinturones. Así arranca San Luis a Fondo TV. Ahí va. ¿Qué significa venir, ver el karting, hacer el asado? Lo mejor que hay, lo mejor que hay acá en San Luis, en este momento, por más que haga calor, todo, la pasión se lleva en el alma. ¿Por qué venís? Y tengo un ahijado que corre en la categoría debutante y bueno, le venimos a hacer el aguante. Está bien, bueno, ¿cuántos comen allí con esto? Y calcularle unos 15, 20. Mamá. Bueno, lo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, maestro, así todo venís a la carrera. ¿Por qué? Venimos a apoyar la última fecha, el campeonato, para ver cómo sale el piloto. ¿Quién es? Del 22, Ignacio Flores. Está bien, bueno. Profesional. ¿Y qué es lo que es tuyo? Es mi ahijado, así que lo venimos a apoyar. Somos los sponsors oficiales. ¿Está toda la familia acá? Está todo, sí. Está todo el contingente apoyándolo. Lo mejor, maestro. Bueno, gracias. ¿Qué estás mirando? La carburación. La carburación. La carburación. Bueno, ahí y que con este día así, no sé cuánto grado hará, pero calculo que 30, 32, 33 sí, grados por ahí, haciendo. Aproximadamente. Bueno, técnicamente, ¿cómo tenemos que carburar este karting? Y hace falta un poco de menos nafta ahora. ¿Menos nafta? Sí, sí, por la temperatura y la humedad ambiental. Ajá. Está bien, o sea, la teoría que indica justamente eso. Se engordan los motores. Sí, sí. ¿Qué dice el padre a la hija? No, le estamos dando los últimos consejos para la serie. ¿Y cuáles son? No, que se mantenga por la huella nada más. ¿Cuántos años tiene Guillermina? 15, 16. 16. ¿Contenta, Guille? Sí, pantalla de la categoría 110 promocional con caja. La primera fila para Elio Brancal con Tomás Rivero, la segunda para Nico Musín e Ignacio Flores, la tercera para Santi Oyarzábal y Bautista Falcón, la cuarta para Agustín Rinaudo y Santino Croto, la quinta para Bautista Rivero y Santiago Quevedo, cerrando la sexta con Valentín Lorenzino y Uriel Chavero. Allí lo tenemos a Elio Brancal, seguido de Tomás Rivero, el karting amarillo, Nico Musín con el 13, aparecía Ignacio Flores,
Bueno, se encolonaban todos. Oyarzábal, Falcón, el otro Rivero. Y la competencia que se pone en marcha, pica en punta. Elio Brancan lo deja en el camino a Tomás Rivero. Y comienza, claro está, este pelotón a buscar la fila india. Ahí lo tenemos. Branca el primero, el cartín amarillo Tomás Rivero. Se tocan y lo supera Musina allí de manera extraordinaria a Brancal y obviamente esquivándolo a Rivero. Allí lo tenemos a Tomás Rivero. Se rehace, queda en la última posición, claro está. Y la competencia que empieza a buscar. Ya está Musin adelante, seguido de Brancal. Más atrás Oyarzábal, Falcón, Croto, Rinaudo. Allí cerrando la marcha el número 12, que le pertenece a Santiago Quevedo. Aquí lo tenemos a Nicolás Musin, promediando la competencia. Segunda ubicación para Brancal. Y ya estaba allí en la tercera posición el número 31 de Santino Croto. Más atrás aparecía Valentín Lorenzino, Ignacio Flores. Ya comienza Nicolás Musin a marcar diferencias sobre el resto. Ingresa en terreno de definición en la competencia. Este es Santino Croto, que marcha segundo. Aparece allí el número 3, Valentín Lorenzino, tercero. Derrapando allí estaba también Santiago Oyarzábal. Y la competencia que comienza a ingresar en terreno de definiciones. Amenazaba el cielo, miren cómo estaba de nublado. Y ya va Nicolás Musin edificando su victoria. Ingresa en la última vuelta. Y será victoria no más para Nicolás Musin. Segundo Santino Croto, tercero Agustín Rinaudo, cuarto Ignacio Flores, quinto Valentín Lorenzino, sexto Uriel Chavero, séptimo Facundo Lucero, octavo Rivero, noveno Quevedo, décimo Brancal, décimo primero Oyarzábal, décimo segundo Rivero. Aquí viene el campeón, fue Diego Garay, que estuvo ausente. Allí va rumbo a la victoria la bandera a cuadros y se la baja el papá. La categoría Honda 100 con Palmero y Piro en la primera fila, Montero y Gatica en la segunda, cerrando el pie de Varela. Allí están en la vuelta previa, la bandera verde que se agita en el fondo, el pie derecho que va y viene en el acelerador, en punta Palmero. Moisés Montero también a la línea de Facundo Piro, que queda tercero. Buscaba el campeonato Facundo Piro, pero aquí está Gastón Palmero. Segundo Montero, tercero Piro. Cuarto, Varela, quinto, aparece allí Nicolás Gatica. La carrera que no daba respiro, pero Gastón Palmero comenzaba a edificar la ventaja. Busca por afuera Facundo Piro, el 27. No se deja superar. Allí aparece Gastón Palmero. Ya es segundo Facundo Piro, tercero Moisés Montero, cuarto el pibe Varela. Quinto aparecía Nicolás Gatica, la categoría Honda 100. Se pone de costado Facundo Piro y este hombre de muy buena faena en el campeonato, me refiero a Facundo Piro, comienza a acariciar el título. Aquí está Gastón Palmero, que marchaba en la punta de la competencia. Facundo Piro segundo, tercero Montero. Y allí está Gastón Palmero. Este Facundo Piro. Este es Moisés Montero. Entra en la parte final de la competencia. Será victoria para Gastón Palmero. Segundo Facundo Piro. Tercero Moisés Montero. Cuarto aparecía allí Tomás Varela. Quinto Nicolás Gatica. Será victoria entonces de Palmero. Campeonato para Facundo Piro. La Honda 100. Ahí está Facundo Piro, el campeón. Moisés Montero, el tercero. Arrancamos en las pruebas entre el primer y segundo puesto.
Tuvimos la primera tanda de pruebas con el primer lugar, la segunda tanda de pruebas donde se agregaron los mixtos estuvimos segundo, clasificamos segundo atrás de Gastón Palmero. En la serie salíamos a cuidar y que no el motor no se rompiera, que no, ninguna falla nos privara de poder terminar la serie, ¿no? En la final hicimos exactamente lo mismo, llegué a quedar tercero, pero bueno, pude recuperar mi segundo puesto y bueno, ya terminando un tercer puesto ya me alcanzaba para salir campeón. Así que bueno, se dio la final con un segundo puesto y bueno, somos campeones. ¿Cuántas ganaste? 2 en el año y el resto de todos fueron con podio, contando a su vez que la primera fecha yo no la corrí, es decir, tengo una fecha menos, y la segunda fecha que corrí, que fue la primera que corrí en el campeonato, había quedado en un quinto puesto en la final. Bueno, el campeonato, ¿a quién se lo dedicás? Principalmente a mi familia y a mis amigos que están siempre, y obviamente a Manolo Balcala, que es el que me hace la atención del motor y del chasis. Sin duda, sin él no sería posible hoy estar acá, ¿no? Bueno, ¿pensás en el año 2020, Facundo? Sí, estuvimos charlando algo, habíamos hablado de subirnos a la categoría internacional, hacer un año entero de experiencia. De hecho, en el verano, si hay algún campeonato nocturno afuera, la idea es ir a correrlo dentro de la categoría internacional ya. Pero bueno, con respecto a la ondita, la verdad que no estaría mal seguir el año que viene si el presupuesto no nos da para el internacional, ¿no? Lo mejor, maestro. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pantalla la categoría 150 graduados, Rappo Bielsa la primera fila, Malosca Centini la segunda, luego se ordenaban Geuna, Videla, Micoli, López, Carlitos Oyarzábal, allí está el 332 de Santiago Rappo, este es el 100 de Lucas Bielsa, aparece el 222 de Martín Maluf, seguido de Atilio Casentini, el 6, bien grande, allí de Martín Geuna, y este es Carlitos Oyarzábal que cerraba el lote que se va a engrillar. Allí está Horacio Vivas con la bandera verde. Se agita en el fondo el semáforo rojo que pasa a verde. Se pone en marcha la final. Pica en punta allí Santiago Rappo. Segundo queda Martín Maluf. Se van a la curva de la laguna. Y allí está Rappo primero, Maluf segundo. Tercero Lucas Bielsa. Cuarto Atilio Casentini, que buscaba el campeonato. Faltaba muy poco para coronarse campeón. Y la fila india que comienza allí entre la lucha entre Casentini y era Lucas Bielsa. Cerraba Carlitos Oyarzábal. Este es Santiago Rappo. Maluf, Casentini, Geuna. Como se venían encolumnando. Será Maxi Micoli el 23. La carrera de 150 graduados brindando un espectáculo mayúsculo en la zona de los mixtos. Prevalecía Rappo. Si lo teníamos a Maxi Micoli, este es Santiago Rappo, Maluf, Casentini que ya estaba tercero. Geuna cuarto. Se aparecía López Oyarzábal y la carrera que ingresa en la parte final porque ya está Atilio Casentini segundo, lo había superado a Maluf. No se daban tregua, allí está Maxi Micoli con Leonel López, prevalece Micoli por adentro y aquí está el puntero de la competencia, Santiago Rappo. Comienza a edificar el triunfo y este hombre, el segundo, Atilio Casentini, comienza a edificar el campeonato. La temporada 2019, tercero Maluf,
cuarto aparecía Geuna. Iban a ser excluidos tanto Geuna como Maluf por maniobra peligrosa, como también Lucas Biel se ingresa en la última vuelta y será triunfo para este hombre. Para Santiago Raspo, segundo ubicación para Tilio Casentini, tercero Yarzábal, cuarto Mícolo y quinto Videla, sexto López. Allí ingresando en la parte final será victoria para Santiago Raspo, segundo Tilio Casentini, el campeón de la temporada 2019. Es este hombre, Tilio Casentini, con la máquina número 42. Tercero Yarzábal aparecía segundo. Allí aparecía Maxi Mícoli como cuarto. Final entonces, campeón Casentini, ganó Raspo. Contanos un poquito primero la carrera. Después vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el campeonato, a ver. Bueno, Boche, buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. La verdad que fue una carrera muy linda, muy limpia, sobre todo. Tuvimos algunos roces en la pista con algún que otro colega, pero nada grave. Fue una carrera en la que sí o sí quería terminar lo más antes posible porque la ansiedad para llegar a la bandera cuadro me estaba matando, pero fue una carrera muy linda, muy entretenida, la primera que pude disfrutar después de tanto tiempo, así que ahora festejando con toda la familia. Bueno, y este campeonato, contanos un poquito toda la temporada, ¿cómo fue de menor a mayor? Contanos. Sí, la verdad que sí, Bocha, arrancamos bien con el pie derecho, ganamos la primera fecha, después la segunda y la tercera no nos fue tan bien como esperábamos. Y después, bueno, lo que fue la cuarta, quinta y sexta, pudimos ganar las tres fechas, volvimos a agarrar la punta del campeonato, sumamos puntos gordos, que era lo importante y el objetivo sobre todas las cosas, ¿no? Y después, bueno, tratar de terminar lo más adelante posible. Es un campeonato muy ansiado, no solamente por mí, sino por todo el grupo humano que tengo atrás y todo el equipo de Raúl Lescano Racing, a quien le estoy muy, muy agradecido. Me han entregado un motor y un chasis de primer nivel todo el año, ¿no? Y la verdad que eso es para destacar el gran trabajo que hacen ellos, tanto en el taller como en la pista. Así que nos pudimos quedar con el título, que era lo que más ansiaba, lo que me quitaba el sueño todas las noches. Así que feliz, feliz, muy feliz. Todavía no caigo realmente, pero estoy feliz. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Comisario deportivo, me gustaría que le expliques a la gente los fundamentos reglamentarios para haber suspendido la jornada. Sí, bueno, hemos venido haciendo una jornada normal donde se han desarrollado las pruebas libres, se ha desarrollado la clasificación, se han desarrollado series y hemos desarrollado tres finales. Por inclemencia del tiempo ha llovido y bueno, eso ha puesto en riesgo la pista. Hemos evaluado con el club organizador esas cosas y realmente por el horario que tenemos y por la luz solar que tenemos no lo vamos a poder lograr, que las pistas vuelvan a estar en condiciones de seguridad, ¿no? Porque esto es lo que más se habla, el tema de seguridad, que estén en condiciones de seguridad para poder seguir. Entonces el artículo 24 del reglamento deportivo del Rally Provincial 2019 del karting prevé de que en estas situaciones las puntuaciones se van a dar en el tema de clasificación y de serie para todas aquellas categorías que no se corrieron. Entonces una decisión tomada con el club organizador, evaluada con gente que realmente conoce el terreno, sabe de la pista porque es uno de los que ha hecho la pista, como es José Lorenzino. Entonces hemos decidido que esta fecha se da por culminada ahora en estos momentos y en estas situaciones que se dieron. ¿El campeonato concluye hoy? El campeonato concluye hoy. Hoy terminó el campeonato y terminó de esta forma
porque realmente la inclemencia del tiempo no permite seguir participando. Bueno, vamos a hablar un poquito del calendario. El próximo fin de semana se llega el mega evento de las picadas puntanas, único en Sudamérica. Tres carriles, será impresionante. Sábado y domingo en La Pedrera, claro está, con una cantidad de autos extraordinaria en cantidad y calidad. Va a ser realmente un programa importantísimo. Sábado y domingo, tres carriles, único en Sudamérica, La Pedrera. Allí obviamente estaremos. Un poco suelta, pero bueno, pudimos quedar tercero en la serie y así quedó la posición. Bueno, eso te permitió resultar campeón. Sí, por suerte esto me resultó quedar campeón. A mí me hubiera gustado correr y bueno, ganar el campeonato en la pista, pero bueno, así se dio. ¿Cuántos años tenés, Joaquín? Yo tengo 12. Bien, 12. ¿Quién te hace el karting? Y el karting me lo hace Mario Corsín de Vicuña Mackenna. Bien, bueno. ¿Dedicado a quién? Y se lo dedico a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia, que hacen todo el esfuerzo para que yo pueda estar acá y pueda ganar el campeonato, y a Mario Corsini por el motorazo que me da. Eduardo, me imagino que contento, ha salido campeón, maestro. Pero hagamos una cronología de lo sucedido hoy. Sí, realmente estamos contentos, estamos acá en familia disfrutándolo. La verdad que una fecha típica, se suspendió la final y pudimos llegar con los puntos que teníamos en el campeonato a salir campeón. Realmente muy contento. Bueno, contar un poquito cómo fueron la clasificación, la serie, todo. En los tiempos, en las tandas libres estábamos primero, después la pista fue cambiando un poco. Terminamos tercero la serie y la final no la pudimos concretar, pero fue algo muy hermoso, realmente lo estamos disfrutando. Bueno, contanos un poquito todo el año. El año empezó con muy buena perspectiva. Empezamos ganando la primera fecha, ganamos la segunda, ganamos la tercera y si no me equivoco la cuarta también. Pero tuvimos ausentes otras fechas y eso nos contrarrestó un poco de puntos, ya que los pilotos que venían en las fechas anteriores pudieron lograr buenos puntos en las fechas que no estuvimos presentes. Y el año después fue peleando, las demás fechas se fueron peleando punto a punto. Fueron peleando segundo puesto por primero, segundo por tercero y realmente fue algo muy, muy duro y lo pudimos lograr. Llegaron apretados con Carranza, 8 puntos a favor tuyo. Sí, llegamos muy apretados. Se iba a definir en la final y la final lamentablemente no se pudo correr. Son cosas que pasan, pero bueno, muy contento por lo que estamos viviendo ahora. Bueno, ¿pensás en la temporada 2020? Estamos pensando en la temporada 2020 para encararla como corresponde, de temprano, tratar de no ausentarnos ninguna fecha y estar bien competitivo y a la altura de todo. Atención, motorización. La atención del motor la hace Mario Corsini, de la gente de Vicuña Mackenna, el chasis también lo atienden ellos
y después un gran aporte familiar de la parte también de toda la familia, de toda la gente que me acompaña, especialmente la familia. Bueno, lo mejor, maestro, felicitaciones, campeón. Gracias, y gracias a usted por preocuparse y difundir este hermoso deporte. El Campeonato Provincial de Karting cerró una nueva temporada. La temporada 2019, con 8 competencias disputadas, con un gran número de participantes durante toda la temporada, con pilotos de Córdoba, de Mendoza, bueno, de diversos lugares de esta región, se llevó a cabo una nueva temporada con todas y cada una de las categorías. Realmente espectacular. En la categoría 110 Escuela Directo, el campeón fue Juan Pablo Ríos, el subcampeón Marcelo Sosa, tercero resultó Thiago Bello. En lo que respecta a la categoría 110 Promocional con Caja, primero fue Diego Garay, que resultó campeón, segundo Tomás Rivero, subcampeón, tercero Diego Oyarzábal. ¿Qué pasó en la categoría 150 Super Junior? El campeón fue Joaquín Arroyuelo, seguido de Luca Biagio, que se coronó subcampeón, tercero Juan Lucela. En lo que respecta a la Honda 100, el campeón fue Facundo Piro, el subcampeón Gastón Palmero, resultó tercero Nicolás Gatica. Las 150 mayores, el campeonato fue para el de Río Cuarto, Hugo Ceballos, segundo Juan Trasey, que resultó subcampeón, y tercero Walter Suardo. Las 150 senior lo tuvo como campeón a Julián Casagrande, subcampeón Benjamín Randazzo, tercero Lucas Fertonani. Las 150 libre, el campeón fue Maciel Máspero, el subcampeón Ignacio Ruiz, el tercero fue Lautaro Bastías. ¿Qué pasó en las 150 graduados? El campeón resultó Atilio Casentini, el subcampeón Santiago Raspo, el tercero Hugo Ceballos. Y en la categoría vedette, la más exigente de todas, no hay duda alguna, y la que concitó gran parte del campeonato, la atención de propios y extraños, trayendo pilotos de distintos lugares de la República Argentina, el campeón resultó Eduardo Ceruti, subcampeón Matías Carranza, el tercero Maciel Máspero. Una gran cantidad de karting resultaron en esta temporada. El campeonato sensación de esta parte de la República Argentina en tierra, porque la verdad que con la organización y todo lo que tiene que ver con un circuito extraordinario fue realmente espectacular. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Esto fue San Luis a Fondo TV, con todo lo que tiene que ver con el karting, la última fecha, la fecha coronación, con todos los campeones ya coronados. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Renovamos el vínculo el próximo miércoles, a eso de las 10 de la noche, ya estará subido todo en la nube para que usted disfrute de lo que es el automovilismo deportivo puntano. Chau, hasta entonces.